¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto nuevamente con ustedes en este que ha sido programado como un espacio especial, pero además un espacio de urgencia ante una muerte tan impactante para todos los bolivianos y que sin duda nos hace reflexionar sobre qué tan ingratos somos en muchas ocasiones. Ingratos porque no le damos el lugar que se merece a seres humanos, como a nuestra gran Domitila Chungara, gracias a quien disfrutamos cotidianamente esta democracia que muchos dicen nos la hemos farreado. Esta democracia a la que no valoramos, esta democracia a la que no disfrutamos, porque claro, la gran mayoría no ha conocido la dictadura, pero quienes han conocido, así hayamos sido muy jóvenes, de alguna manera tenemos que agradecer eternamente a mujeres como Domitila Chungara, que hace algunas horas atrás se partió de este mundo, pero que nos ha dejado un legado maravilloso para nosotros, nosotras y nuestras futuras generaciones. Les doy la más cordial bienvenida a este homenaje a Domitila Chungara. Y miren qué suerte, porque la vida es así, la vida nos va mostrando seres humanos a quienes conocemos cada día, gente nueva con hermosas historias, maravillosas experiencias de vida, a una luchadora de derechos humanos de hace 35 años atrás, una mujer que de España llegó a nuestro país y que hasta el día de hoy sigue en la lucha de que todos seamos iguales. Lucha de derechos humanos. Estoy en compañía de la licenciada María Amparo Carvajal. Ella es presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos acá en La Paz, en la ciudad de La Paz, una luchadora que estuvo lado a lado con Domitila. Primero la vamos a saludar. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación. Para mí es un honor hablar de una persona que la conocí por los años, en el año 76, porque aunque la Asamblea se funda en ese año, yo llegué a Bolivia en el 71 y empecé a trabajar después del golpe de, bueno, trabajar, también aprender, porque ese es el trabajo con el golpe de García de Banzer, visitando las cárceles a las mujeres en Achocaya. Pusieron en receso la Comisión de Justicia y Paz y después unos cuantos compañeros nos reunimos para hacer la asamblea que se inaugura en el año 1975. En nuestra parte de extensionismo se creó la departamental del siglo XX por la importancia que tenían en aquel momento las organizaciones sociales, la Federación de Mineros con líderes que estaban todos en la clandestinidad y que realmente las pioneras, las trabajadoras eran las mujeres, como siempre. Ahí conocí a esa mujer. Y me vas a contar en el transcurso del programa toda esa experiencia maravillosa que has vivido al lado de nuestra Domitila Chungara. Ya no está con nosotros, pero nos ha dejado un legado maravilloso. Yo estudié en la maestría todo lo que era el mundo minero, todos sus movimientos, sus trabajos, sus obras, sus estrategias, sus políticas y todo, con una gran maestra a la cual siempre agradezco haberme dado la luz de ese conocimiento. Magdalena Cajías, historiadora, que también ha conocido muy de cerca toda la labor de Domitila Chungara. Bienvenida, Magdalena. No, muchas gracias, Vero, y también un gusto de estar aquí con Amparo. Y bueno, inicialmente decirte que esa tristeza que hemos tenido por la muerte de la partida, ¿no?, de Domitila, yo creo que también está acompañada con un sentimiento positivo. Muchas veces faltan referencias en nuestro país de gente que podemos decir, bueno, fue consecuente de principio a fin, luchó por lo que creía, etcétera, y esa es Domitila. Entonces, al mismo tiempo que nos produce una tristeza de su partida, es ese otro sentimiento de que existe en Bolivia, existe en nuestro país, desde los sectores populares, gente como ella, que siempre van a ser un ejemplo y una referencia histórica, actual, eterna, ¿no? Eso es lo que yo siento en relación a Domitila. Y ahí se ve, de hecho, igual que junto con María Amparo, el protagonismo de la mujer, la presencia de la mujer, primero Amparo, fundando de alguna manera esta Asamblea de Derechos Humanos, y de Domitila luchando por entrar en un periodo de democracia, la cual estábamos tan lejos en aquella época, porque fue realmente tan
tan duro vivir en la época de la dictadura, sufrió tanto nuestra gente. Hoy invitamos a Loyola Guzmán, que creo que no había mejor persona para que nos cuente. Ella es la fundadora de todo lo que ha significado esa asociación de familiares de desaparecidos y muertos de las dictaduras, pero no la tenemos acá. Esperamos que en cualquier momento llegue a este programa especial, como digo. Amparo, tú entras a la huelga junto con Domitila. Cuéntame, por favor. En realidad no entré en la huelga. Bueno, posteriormente. Me quedé con ella. Ella vino de las minas con las cuatro mujeres que viven, que están con una salud muy deteriorada. A mí me gusta mucho más, me hubiera gustado mucho más hacer este recuerdo con Domitila viva, porque realmente después de que nos estamos ya, pues el recuerdo me parece más frío, más vacío. El cariño que los vivos necesitamos es el que debemos de dar. Domitila llegó, yo ya habíamos fundadores desde el año 76, cuando llega Domitila fue en el 78 con estas valiosas mujeres. Yo la conocí en siglo XX, luchadora, en tiempo que la central obrera estaba clandestina, pero ella... Tanto ella, que llegó con ellas y se metieron, entraron, la primera entrada fue en el arzobispado, estaba el monseñor Manrique, él se consiguió que fueran a presencia, allí se incorpora Luis Espinal, Javier Alboy y otros cuantos de estas mujeres, y tanto mi persona como a mí me quedaron el encargo de ser organizadora, de organizar a todos los grupos. Yo cuando después de 15 días de estar en esa huelga dura, había comisiones internacionales, cuando bajaba, habían allanado aquella noche que bajaba gritando, y yo iba por la 6 de agosto, comisión internacional, tristemente iba acompañada de dos jesuitas, un jesuita y un compañero, el padre Claudio Po. Lastimosamente, parece lo tengo vivo, se nos cruzó un coche rojo que iba al frente del triste, famoso Guido Benavides, cuando tengo experiencias terribles de cómo torturaba a los presos detenidos en lo que es ahora la Casa del Parlamento Nacional, pero el antiguo Departamento de Orden Político ahí en el DOC. Sí, sí, sí. Y entonces me mandaron bajar y bajé. El momento me llevaron al Ministerio del Interior y allí di comienzo yo también la huelga, aunque me subieron, eran casi las 2 de la mañana, por la mañana estaba el ministro. Allí me entero, allí me encerraron en un armario, venían todos los que habían estado en el operativo, se descalzaban, tiraban las metralletas, los fusiles, yo metida ahí en un armario y después ahí iba escuchando todo el operativo. Me entero que también habían detenido al padre Gregorio Iriarte, una compañera mía que ha fallecido, Nancy Andrade, ella estaba en el sindicato de la prensa, la pobre, cuando allanaron todos los lugares y le sacaron por la fuerza, pues entonces realmente ella no sabía dónde ir. Y después de que ya se consigue la amnistía total, porque ya había pasado, pero había dado amnistías parciales, habían quedado los que para ellos eran los más peligrosos, entre ellos Antonio Peredo y otras personas. Entonces ahí me plantaron en la Avenida Arte a las 2 de la mañana, también sola, sin saber dónde ir y llegar. En aquel momento yo ya estaba realmente viviendo independientemente y me sentí con una soledad, pero ya libre lo que era y ya sabiendo que se había conseguido el objetivo por el que luchábamos. Eso fue cerca de Navidad, ¿no es cierto? 78. Claro, yo recuerdo que en la maestría nosotros debatíamos mucho el tema de que había un grupo que decía tienen que hacerlo cerca de Navidad y otros que decían no es el momento oportuno. Fue cerca de Navidad y de Año Nuevo, ¿no? Evidentemente, en la Federación de Mineros hubo este debate y también algunas consultas justamente con los religiosos, que hay que recordar que en ese momento tenían todo esto de la teología de la liberación, un apoyo muy grande, no necesariamente de la jerarquía, pero gente como Manrique fue muy importante para poder... Javier Albó, por supuesto, Espinal. Claro, el propio Espinal. Todo el apoyo Carvajal, Acámparo Carvajal, todos ellos religiosos. Exacto, y religiosos de base también. Comprometidos, ¿no? Habían luchado contra la dictadura. Y fue la declaratoria de la huelga fue un poquito después de Navidad.
y a la conclusión de todo el problema me parece que es 17 o 18 de enero. De enero. ¿No? O sea, ya pasaron todas las fiestas todas ellas las en fiestas, la huelga de hambre. Claro, y la primera semana no hubo mucho apoyo, hubo alguna marcha de la universidad, yo recuerdo porque un grupo grande de la universidad entramos a la huelga, pero en la universidad, en el piso 8 del monobloc. En apoyo a ellos. En apoyo, y se hicieron algunas marchas o pequeños mitines, porque entonces tampoco se podía salir en una marcha compacta, porque inmediatamente gasificaban, etcétera. ¿Por qué ella y las otras cuatro mujeres se incorporan? Eso es muy importante de ver, porque el movimiento obrero había tenido un golpe muy fuerte, especialmente el minero, después del Congreso de Coro Coro en 1976, que lanzó una huelga que fue heroica, pero lamentablemente terminó en una derrota muy fuerte. Y desde el 76, que se había acumulado fuerza, ¿no? Y fracasa este gran movimiento. Empieza la recuperación. Uh-huh. Y la recuperación era, bueno, salía un líder, salía Bernal y lo tomaban preso, sí, o estaba perseguido, entonces estaba muy difícil la acción sindical, tanto de los sindicatos de base como de la Federación de Mineros. Entonces, ahí viene el papel de las mujeres, que en realidad las mujeres ya se habían organizado como comités de amas de casa en una huelga que le hicieron a Paz Estensoro en el año 1962. Ya había esa base de organización. Ya había, y ahí hay luchadoras importantísimas, ¿no? Domitila va a entrar un poco después. Ya estaba la base de los comités de amas de casa, que siempre cumplían un poco ese rol, ¿no? O sea, cuando el sindicato no podía salir abiertamente, salían las amas de casa y además coadyuvaban permanentemente. A quienes se las respetaba un poco, se las, ¿no?, respetaba, se las respetaba. Había problemas de machismo, pero de otro tipo. Sin embargo, por ejemplo, Federico Escobar, el gran dirigente minero, trabajó muchísimo con Domitila y otras personas que van a estar como figuras centrales y en lo organizativo, en lo político, en los comités de amas de casa, y el gran dirigente minero tuvo mucha relación y las impulsó. Pero cerrando lo que tú me preguntabas, evidentemente lo que ocurre es que se ve que se tiene que hacer una acción más defensiva. En ese momento, el 78, no se podía lanzar una nueva gran huelga, claro, paralización. Entonces ahí se pensó en la huelga de hambre y se pensó en que sean las mujeres. Y primero llegan las otras cuatro mujeres. Pero, ¿no es cierto? Ya estaba debilitado Banzer, pero había que lanzar un movimiento que sea más aglutinador, uh-huh, ¿no? La huelga minera terminaba aislada, lo cercaban, entraba el ejército, además el ejército estaba en las minas. Era difícil lanzar un movimiento de esas características. Hubo mucho debate y se definió por la huelga de hambre, mandando estas cuatro mujeres, todavía no Domitila, un día o dos días después llega Domitila, las cuatro mujeres mineras, todas esposas de dirigentes que están presos. Exacto. Y ya después Domitila cobra también todo. El esposo de Domitila no estaba preso. No, ella era la perseguida, ella había sufrido ya represión en el tiempo, desde el tiempo de Barrientos, ¿no? Ella sufre, yo creo que no hay que olvidar, y realmente estoy para recordar, alguien me dice que debo de contar, porque antes, en el periodo de Banzer, no había una organización posible. Él organizó, y a veces ahora no les gustan las juntas vecinales, pero eran las únicas que autorizó, y los comités cívicos, pero la Central Obrera Boliviana no estaba. Pero y entonces en la clandestinidad. En la clandestinidad, ¿no? Sí. Ahí teníamos todo el periodo del 76, y eran las mujeres las que a nivel, recibíamos a todas las comisiones. Yo quiero contarle, porque todavía recuerdo la expresiva de ella, que viniendo una delegación, tanto de Inglaterra como de Suecia, que ayudó tanto con los exilados, con los detenidos, cuando ya no aguantaban más en la cárcel y nos pedían ayuda para salir, como ella, con qué sencillez, en siglo XX explicaba la realidad, lo que pasaba en su país, en este país que ella tanto amaba, en esa situación, ahí en siglo XX, yo parece que la veo, como decía, que
El estaño estaba en un auge, estaba casi también como ahora, claro, así típico boliviano, aunque la devaluación era, y explicaba así a la gente, que era impresionante, decía, aquí saca los nigotes un metro así, y lo que queda aquí es así chiquitín, un centímetro, ella graficante, y eso a toda la gente de fuera le impresionaba mucho, la viveza de esa mujer, la sencillez, claro. Y esa, como lo explicaba ella de esta forma, porque hemos de recordar que también, como está pasando ahora, en esa época que Banzer, que después cuando se presenta como en la democracia y gana, y tristemente gana en las minas, es que la parte económica tuvo mucho, fueron años muy, muy de oro también, con mucho dinero, claro, en ese momento. Sí. Claro, dinero en falso, cambio, que no era nuestro, que claro, era fuera, préstamos. Y cómo se compraba ese estaño a ese precio y todo. Yo había participado antes en el año cuando la devaluación, con la masacre del Valle, de Tolata, 70. Con la Comisión Justicia y Paz, toda esa historia que la tenemos bien presente y bien escrita, y realmente estas mujeres eran las únicas que realmente desde dentro, porque de fuera claro que había un movimiento, el de la central, como en eso, el intento que se hizo recuperar a la Central Obrera Boliviana en Aguas de Castilla, donde cae René Guerras del Barco. Yo como visitaba todas las cárceles y todos los presos, pues tenía que estar negociando estas entradas y salidas y estas cosas que ahí yo quiero agradecer. Vine a Bolivia en el 71 como profesora del País Vasco, y cuando vine aquí, el País Vasco fue para mí una gran escuela, y Bolivia un kinder fuerte, y Bolivia ha sido una escuela realmente que quiero agradecer. Y entre ellas, secundaria. Sí, ya maestría. No sé si llego a más, pero sí fue seguro. Para mí toda una escuela, porque inicialmente, políticamente, familiarmente, aunque soy hija, porque nací en el 39 de la dictadura terrible de Franco, pero nací y vine con ella de misma dictadura, aquí. Dictadura, claro. Pero tuve la oportunidad de trabajar antes en el País Vasco, empezaron ahí el desarrollo de pedir las libertades, y después Bolivia ha sido mi gran escuela, cual agradezco y quiero recordar, porque la recuerdo a esta señora. Ella como luchadora, como ama, como defensora, después que cómo olvidar cuando tiene que salir a Suecia, cuando tiene que dejar, pero ya después son los periodos que vinieron también muy tristes, del el golpe de Natús, el golpe de Mesa. Ahí la vuelven a detener, ¿no es cierto? Ahí ya, la detienen nuevamente. Ahí ya la detienen, ya la busca, porque ya el movimiento minero, ya fíjate, después de ese pequeño periodo, y yo quiero recordar que ha fallecido, pero realmente todo el periodo del 80, aunque el Parlamento después de lo de Natús con la Lidia Geiler, pero recordemos que Lucho Espinal muere en el 20, ahora vamos a conmemorar los 31 años, muere en el 80, 32 años de la muerte de Lucho. Claro. Y muere en un periodo donde teníamos a una mujer que podía, pero sin embargo estaba detrás Arde Gómez, estaba detrás Mesa, estaban todos mandando, y esta señora, que realmente, aunque decía que lindo, pero realmente no se estaba dando cuenta. Ahí tenemos la muerte de Marcelo y tantas barbaridades. Ahora, ella pisa cárceles, ¿no es cierto? Pisa muchas veces cárceles, la torturan, entiendo. Recuerdo yo alguna vez que habría leído que ella despertó en un momento Domitila y vio a su criatura al lado, porque de tanto golpearla la habían hecho abortar, ¿no es cierto? Es una mujer que ha sufrido lo indecible. Sí, yo creo que a Domitila hay que ubicarla en el mundo minero. Hay que ubicarla en su contexto colectivo, porque ella individualmente tiene su personalidad, su presencia, es una mujer fuerte, luchadora, que sale adelante, pero también hay que verla dentro del contexto colectivo. Claro. Y hay que recordar que en los años en que ya Domitila va a actuar y va a ser parte del Comité Amas de Casa, y por lo tanto también va a ser blanco de la represión como los dirigentes obreros de entonces, cuando ella está actuando es un contexto de un sindicalismo minero que ellos lo autodenominaban como
sindicalismo revolucionario, que indudablemente estaba luchando por una transformación del país. Claro. Cuando se dice que Domitila es una de las personas que ha contribuido más directamente, por supuesto con las cuatro mujeres mineras y todos aquellos que participaron en esa huelga de hambre, en la democracia es una parte, pero también tenemos que acordarnos de Domitila como una revolucionaria. No fue una persona que luchó solamente por la democracia, en el sentido de la vuelta del régimen político, este democrático, que hemos visto lo que pasó los siguientes años, una democracia que tuvo sus grandes complicaciones, como tú decías al presentar, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidarnos del carácter de luchadora revolucionaria. Domitila incluso estuvo vinculada con corrientes más radicales, ¿no? De la izquierda, estuvo vinculada con los Peredo, estuvo también, bueno, fue candidata por el FRI del Partido Comunista Marxista-Leninista, que lastimosamente eso no le dio muchas alegrías, porque después el PCML Motete pactó con el MNR y fue muy doloroso para ella. Entonces es parte de todo un contexto de gente sumamente luchadora. El 67, cuando es su primer apresamiento, ocurre después de la masacre de siglo XX, que se hizo porque los mineros tenían muchos problemas con Barrientos y además habían decidido solidarizarse con la guerrilla, ¿verdad? Entonces, ella, así como Isaac Camacho, que va a ser un dirigente desaparecido por Barrientos, Federico Escobar, muerto en el tiempo de Barrientos, César Lora, también asesinado por Barrientos, es un tiempo muy duro en el que ella está surgiendo, ¿no es cierto?, a la vida sindical, a esta parte. Y una cosa más que a mí siempre me ha llamado la atención muchísimo. En la mina, las mujeres, las esposas, se autodenominaban mineras. Por eso yo oí ayer en la televisión que decían ex trabajadora de las minas. Domitila nunca ha sido trabajadora, ha sido siempre ama de casa. Pero es esta identidad tan fuerte que se tenía con el mundo minero y con el trabajador, que las identificaba, que hizo que Domitila, en esta reunión de feministas, digo, no, yo no he venido a defender a las mujeres, he venido a defender, ¿no? O lo que yo hago en Bolivia es luchar por el cambio de la sociedad donde vamos a estar mujeres y hombres juntos. Y las feministas se quedaron porque, claro, las otras se tenían el discurso, ahora nos toca a nosotras, la mujer, que ta, ta, ta. Y ella era mucho más concertadora. Más concertadora, no, y además entender el tema de clase social, es decir, ella pertenecía a una clase y no estaba peleada con los trabajadores mineros, aunque después va a marcar algunos hechos del machismo, que no las dejaban pertenecer a la Federación de Mineros, por ejemplo, a las amas de casa y cosas así. Pero hay que reconocer también esa dimensión política revolucionaria de Domitila, que hasta el día en que se va, ella tenía su escuela de formación política, siempre estaba con jóvenes, etcétera, y todo eso es parte del legado que nos ha dejado. Sí, cuando cuando la conocí en el 76, pues como dices, eran las amas de casa de allí que manejaban todo lo que era el sindicato de la federación, de la confederación, de la pulpería. A mí me la presentó y tenían ya ellas muy jóvenes una historia muy fuerte, porque el siglo XX, yo creo que hay que recordar la emisora Pío XII, que jugó un rol y que las daba cabida, porque los mineros estaban todos clandestinos. Banzer, en su dictadura, les exportó a todos y les encarceló, y realmente esa federación fue, pero era gente que tenía una lucha, una trayectoria. No podemos dejar de recordarlo. Y entonces, quien asume ese exilio obligado de los mineros desde el año 68, como dice, 71 el golpe, tuvieron un espacio muy breve con Torres, pero ellos realmente, entonces son las mujeres las que dicen ahora, y ellas se sienten mineras, se sienten que su territorio es el de él, y no son trabajadoras, ellas, su compañero, el señor Lungara, todos eran para ellas mineras, pero de verdad, que los que estaban nuevos ahí desde la Comibol, cómo han luchado estas mujeres exigiendo y dándose cuenta.
Yo he visitado esa mina, la he conocido a ella y realmente pues era la que nos recibía, como que íbamos a las delegaciones a presentarnos. Ella era una mujer en una sencillez, en una humildad, en una pobreza, porque realmente, aunque tenían algo de la pulpería para comer, pero el modo de vida, realmente que la función de ama de casa tenía poco. Eran luchadoras de la vida, del cotidiano vivir, bueno, y de sus compañeros, y de que tenían derecho a que este pueblo, con esta riqueza nata que tiene, con esas minas que estaba dando tanto, que bueno, querían que realmente esto fuese para todos, que ese desangrar de la tierra no fuese también desangrar para el pueblo. Por eso se les atacó tanto a la Federación, Confederación, en su organización central, que todo estaba clandestino. Pausa, eso, por favor, enseguida, ¿no? Regreso, porque tenemos todavía mucho, mucho más que hablar de Domitila Chungara. Espérenos, por favor. Thank you.